Sí. Bueno, muchachos, bienvenidos. Lamentablemente la presentación con las cámaras las vamos a tener que dejar de lado porque acaba de terminar la primera ronda. Exactamente, ya tenemos este vértigo que se está jugando entre Furia y Liquid. Liquid es el equipo que se queda con la primera ronda y nos perdimos 4 kills de NAF, lamentablemente. Qué bueno, la jugó bien, evidentemente la hizo bien. Efe les habla. Girito, ¿cómo andás? Acá andamos, Efe. Sí. Con un veneno mayor. Que te escucho re fuerte, te voy a bajar un toque. A ver. Y ahora un sí. Un segundito, quizás está mal configurado desde acá. No, ahí estamos. Ahí te bajé. Me tomaba otro micrófono. Ahí está perfecto. Nuevos auriculares. Entonces, para ahí te voy a subir. Entonces te dejo donde estabas. Sí. Bueno, Giro tuvo un problema hace 10 minutitos, chicos, con su headset, así que obviamente son cosas que pueden pasar. Pero ya estamos en la segunda ronda, mientras que dejamos que Giro se termine de acomodar. Estoy. Ya sos. Bueno. Uy, Twist. Comenzando con el pie derecho, el Ish y el resto de Team Liquid intentando meter presión en el side de A. No te puedo explicar, me siento desnudo sin mi retorno de toda la vida. La de Eto que es buenísima contra Yuri. Muy linda. Lo dejan en 24. Ay, bueno, está bien. También lo dejan en 24 de Stigui, pero sus propios compañeros lo dejaban en 24. Se asoma Geni. 1-2 para Geni. Aceleraba la gente de Furia, pero NAP lograba responder. Se muestra Vini para cerrar los trámites. Y todo desemboca en un 1 versus 1 donde Cacerato tiene el suficiente tiempo como para rodear y agarrar mal parado. Calculo yo a NAF, aunque NAF está leyendo la jugada a la perfección. NAF no pega los tiros y finalmente lo descuenta Cacerato. Bueno, nos habíamos perdido un 4K de NAF. Acá tenés otro, Efe. Tranqui. Exactamente. 2-4 kills en dos rondas. Rico comienzo por parte de NAF. Luciéndose y dándole esta ventaja a la gente de Liquid. Bueno, para ponerlos en contexto, ¿no? Estos dos equipos llegan acá a ver cuál queda fuera, ¿no? Porque vienen a hacer la de eliminación de los perdedores, por así decirlo. Por más que ayer ganaba muy bien la gente de Liquid. Perdía, perdón, contra Evil Genius. Y Evil Genius ganaba muy bien. Furia también. Uy, bueno, Arti, ya te voy a explicar un poquito mejor la cosa, porque no nos dejan segundos. La acción que comienza rápido en la ronda número 3 con esa baja que estaban consiguiendo. Lindo lo de Arti sobre Nitro ahora. Lindo sobre NAF también. Y cuando parecía que Lich iba a sacar una baja, podía solamente una y rápidamente el rodeo de Yuri lo dejaba a Twist. Solo 1 versus 4. Baladeto de sombrero. Baladeto del bolsillo. Y Yuri completa la segunda para él. Arti se destacó, ¿no? Con esas tres bajas. Y bueno, de buenas a primeras. Si NAF no mata 4, gana Furia. Sí, completamente. Ya se va a actualizar el comando de los mapas, chicos. El primer mapa fue elegido por Furia. Este vértigo. Liquid comienza del lado terrorista a propósito. Y Liquid piquea luego Nuke para que quede como un tercero Inferno. Inferno. Ok. Inferno me gusta como tercer mapa, F, ¿eh? Y, pero lo que pasa con Inferno es que yo lo veo bien a los dos. No, no sé con quién quedarme. Exactamente. Y a esperar, muchachos. Primera ronda para los chicos de Furia que se hace rogar. Igual un poquito. Igual ayer lo vi pero mejor a Evil, ¿no? Sí. Evil Genesis está teniendo un muy buen nivel. ¿Se escucha con eco? Bueno, me bajo un poquito. Más penitas, ¿eh? El volumen. Con Z prácticamente nuevo en headset, que se es lo me más escucha importante con eco a mí o a Giro, chicos. Eso. Eso, porque capaz que también me escuchan eco a mí.
Claro, Y puede ya ser, no puede ser. sería mi tema. Bueno. Ronda 4. Sí, ronda 4, un minuto. Acordate, Nada. Que estamos con delay en el chat. Ok, dos ok, rondas de ok. delay. Así que capaz que era tu primera configuración. Es verdad. Dos bueno. ronditas de delay ahí. Cacerato. En el ángulo correcto, Cacerato. ¿Dónde lo vio? ¿La sombra? Nunca lo vio. No, qué sombra. Por Dios. 5 versus 4. Comienza con el pie derecho de esta ronda. La gente de Furia. Entró. Espera. Tira utilidades. Un smoke para ser más precisos. Las de ser que todavía no han logrado impactar absolutamente nada de daño. La flash parecía buena, pero finalmente Cacerato no se muestra. Está a la derecha Cacerato. Va a ser encontrado por Stewie. Y finalmente Twist hace valer ese AK-47. Piquea a Vini, piquea a Vini, piquea a Vini. Se lleva la doble Zuri. Conecta bueno. la doble también. Y con eso la segunda ronda para Furia en un abrir y cerrar de ojos. Dos para Vini, dos para Zuri. Buena cobertura de Furia y ya se pone a tiro nuevamente, ¿no? Lindo los encuentros que se nos que nos está brindando toda esta summit, donde algunos dirán sorpresa, Giro, y vos, decime la posta. ¿Veías afuera mi BR? Sí. ¿Pero tan así? Sí. Sí, porque estaban en este loop de quejarse. Si la sombra los molestaba, se quejaban de la sombra. Si el cable del internet se le cruzaba en la ruedita de la silla, se quejaban de eso también. Entonces, eso, en mi opinión, demuestra cierta debilidad en el grupo, en la confianza del grupo, mejor dicho. En el Entonces, post-match les tiraste. Es que realmente, jugadores con tanta categoría no necesitan ser tan chorones. ¿Qué? En mi opinión. What? ¿Qué onda ese fuego? Bueno, Geni encuentra primera baja, le sale a comer. Segunda para Geni. Llegaba tarde la cobertura de la gente de Furia. Pero bueno, Geni, no hizo falta que lo ayuden para meter un 4 kill y estar perdiendo 2-0. Furia pasa a ganarlo 3-2. Firme Cacerato también en la cobertura del side de B. Ya tenemos 3 rondas consecutivas. 3-2. Sí, 3-2, tranqui. No, y como Cerrar te decía, o sea, no necesita mi BR estar tan atento a cualquier detalle y decir nosotros nos callamos la boca y nosotros, y ponerse en los lugares, en el lugar de no nos estamos equivocando al quejarnos, pero ese pero está de más. El quejarse está de más realmente, porque hay muchos equipos que tienen un montón de casos todo el tiempo y muy pocas veces son las que lloran por Twitter. Bueno, igual yo si fuese Art, lloraría por ese tiro de Elisha a través del humo. Le da la primera a los chicos de Liquid. Me parece que es la confianza lo que está fallando en los chicos de mi BR. Liquid se asoma. ¿Qué hacías parado ahí, Geni? No lo sé. El 5 versus 3 que va a mirar teóricamente con buena cara a los chicos de Team Liquid, que todavía no terminan de limpiar este site hasta que aparece Naf y aparece Lish. Son 4 versus 1. 4. Nada de 4. Es un 3 versus 1. Cacerato sobrevivía al choque junto a Twist, pero Cacerato me parece va a intentar guardar. Si bien tiene dinero, el AK-47 puede ser una de esas llaves que le dé la siguiente ronda. Furia necesita priorizar un poquito mejor los picks. No fue organizado correctamente al momento de ejecutar la agresividad en el site de A. Y esperar que pasen los segundos, jefe. Esto va a ser la tercera para Ali. ¿F? Pausa. Yo estaba muteado. Te decía, qué lindo que se ven el HUD. Te decía el HUD de Pick, qué lindo que se ve, qué bien que se leen los nombres, ¿no? Con este contraste. Realmente muy lindo para la visual. No tanto el nombre del medio de los jugadores, pero sí a los costados. Vamos a reconocer, vamos a decir todo, ¿no? Si el nombre estuviera en blanco, estaría perfecto. Pero bueno, al margen de eso también les quería comentar el tema del delay que alguno estaba mencionando hace un rato. Bueno, si ustedes van a HLTV, a la página, y le van apretando F5... Se van a dar cuenta, no. Incluso si ingresan... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiro café arriba del teclado, Elish. Me jodes.
Bueno, le vamos a pasar. Gente, ¿quieren data? ¿Quieren data para por lo que acaba de pasar por este problema técnico? Bueno, si quieren data, pongan hashtag data y se las hago llegar. Pero bueno, con el delay. Te decía, justamente hablando del delay, si van a HLTV y le van a tratar de apretar F5, van a ver que estamos incluso muy, pero muy bien a la par del resultado que muestra en la página. No podemos ir más adelante en la transmisión que el resultado que muestra HLTV. Claro. Entiéndanse que la organización de Summit armó las cosas para que todo se vaya mostrando al mismo tiempo en todos los streams. Se pueden ingresar a Beyond the Summit en brasilero o en el internacional en inglés y se van a dar cuenta de eso. Pero siempre agradecerles a ustedes por elegirnos y por estar aquí presentes en el chat. Y por eso los beneficios de la data, ¿no? Que les estaba pasando. Ronda 7 ahora. Johnny preparándose para el lateo, para habilitar quizás a Arti. Lo mostraba, se buscaba, buscaba, y en el humo, y en el humo, y en el humo. Mirá dónde encuentra el tiro. Está desquiciado este tipo. Vuelve a adelantar un paso más. Ya acaba de perder un jugador la gente de Liquid. Arti caminó, caminó, se posicionó bien, está esperando para salir, encuentra la segunda, lo va a estradear Nitro, pero le estaba pegando Yuri, pensé que le había conectado él el tiro. Geni todavía no se puede mostrar, la Deto que le cae el sombrero, quedaba en 49 y tiene que retroceder. Entonces, la gente de Furia que quizás quiso apoyar a un Arti que solito se la bancaba solo, ¿no? Igualmente Yuri pudo sacar una baja más, por eso le queda la ventaja. Pero perdían a Yuri y justamente a Arti. Así que ese trade que consigue Liquid le abre un poquito las puertas para pelear en esta ronda 7. El tema es que Geni todavía no llegó a rotar. Ya le van pasando ese. Le van a hacer el sanguchito a Cacerato, que igualmente está escondido. No está cubriendo B, sino que cubre solamente una parte. Y con esta lata de Twitch se va a cantar la intención de la gente de Liquid. Se quedan esperando igualmente un poquito más el rodeo de Geni que no llega. Contemplan la posibilidad de que Cacerato estuviese desde las escaleras. Y ahora sí, plantan AFK, medio arriesgado igual. La cobertura estaba corriendo por cuenta de Twist. Geni clava mira en el caso de que intenten adelantar. Va a buscar. Y ahí erraba los tiros Cacerato. Le pegaba un lindo daño a Twist, pero no lo podía sacar del camino. NAF detrás de servidores sale a buscar esa habilitación que caía muy bien. Pero Vini se escondía mejor. Baja por parte de NAF sobre Geni. Vini está cantado. Le van a tirar la habilitación para que salga a buscar ahí a Cacerato. Pero caía en manos de Vini antes Twist. Uno versus uno interesante. Dos bajas tiene NAF. Juega con el sonido y encuentra a Cacerato. Lo deja en 8. Y Cacerato que quiere sacarla de una. Y NAF. Ahí está, me estaba asustando. Le quedaban igual 2 segundos y medio más o menos para desactivar. Tenemos una ronda más para la gente de Liquid, que la pensó, que la ejecutó caminando y que Furia pareciera que nunca se anticipó, giro, a que le podían pasar tablas y plantar en B. Sí, Furia, otrora el equipo más dominante, se ha llegado a decir, yo he llegado a decir incluso, que Furia es para Vértigo lo que Astralis era para Nuke. Y viceversa. Entonces, por ahí, Furia ya viene perdiendo esa autoridad sobre el mapa y las sorpresas empiezan a estar un poquito más a flor de piel. Veremos qué es lo que hace. Ahí está la data, excelente. Ya pasó hace mucho. Sí. Ya pasó hace 3 eternidades más o menos. Lish, la de todo. Buenísima contra Geni. Geni que no tenía chaleco. Bueno, toda la gente de Furia que no tiene chaleco, esto es un eco total para los brasileños. El que después de la eliminación de MIBR podemos decir 100% seguros, mejor equipo de El mejor Brasil. equipo de Brasil. El mejor equipo de Latinoamérica. Perdón, hay que admitirlo también por ese lado. También. 4 versus 3. Stewie descuenta a Geni, pero Yuri contaba a Twist. Le robaban el arma, intentaban escapar. Era Yuri el que intentaba escapar. Cacerato, aquí lo agarraban con las manos en la masa y lo terminaban descontando. Esto va a ser la quinta para los chicos de Liquid, que bueno, si tenemos que hacer un análisis muy, muy por encima, nos alcanza con mencionar que Liquid eligió comenzar del lado Terro.
y que Furia generalmente es un equipo muy, muy agresivo, que si vos le intentás tomar el toro por las astas, a veces bajan un poco esa explosividad. Y bueno, o sea, está jugando desnudo. Bueno, sí, Naf desde que entró, ¿no? En las primeras dos rondas, 4 kills por ronda, ahora ya tiene 13. Y yo estaba repasando un poquito los resultados de ayer. Ayer Liquid perdió 16-6 en Inferno. Uf. Está bien, es contra Evil Genius, pero Inferno es el tercer mapa de hoy. Entonces, es un dato a tener en cuenta. Y más tener en cuenta que Furia le ganó 16-6 en Inferno a MIBR. Todo esto hace 2 días, ¿eh? Un día, 2 días. Entonces, uno piensa en Inferno y dice, ok, lo gana Furia. Entonces, Furia, si saca este vértigo, incluso puede relajarse en el nuke. Sí. Sabiendo que tiene un Inferno aparentemente mucho mejor. Uno viene de ganar 16-6 y el otro viene de perder 16-6. Rivales distintos, todo lo que quieras, pero es como un dato a tener en cuenta. Arti conectaba sobre todo en esta ronda número 9. La primera baja en favor de Furia. Liquid que pareciera empezar a lanzar toda su utilidad hacia el Tiny Pony. ¡Uri! Encontrando la baja sobre Stewie. Blanco a través del humo y flasheado. Todo. Todo. Bueno, blanco y flasheado, ¿no? Naf va a tratar de entrarse en el humo. Linda, linda, linda la que consiguió. También sobre Yuri. Yuri, amigo, esa es tuya. Bueno, la gente de Liquid desmembró a Furia en esta ronda. Furia consiguió la primera baja sobre Arti, de Arti, perdón. Sí. Y después Liquid tiró 700, 503 latas. Después Yuri descuenta Stewie en el humo. Eran 5 contra 3. Y los tres de Liquid empezaron a repartir. Naf se llevó 3. Sí. Y quedaron los pantalones colgados por ahí. Sí, señor. Caster, pregunta a Dan Cassette en el chat para que se den una idea del nivel de delay que tenemos. ¿De delay que hay? Sí, 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 sí. Caster, tiene que poner casters. Casters, exactamente. Y yo soy Giro y mi compañero acá es F. ¿Twist? Fino twist. Una más twist. Lo vio. Sí, señor. Lo está buscando directamente. El prefire parecía bueno, pero Cacerato lo colapsaba desde la derecha. Pero no era solo Cacerato. Era Cacerato, Arti, Geni, todo el resto del roster de la gente de Furia. Cuidado que... Sí, no. Falta el coach nomás. Literalmente. Gary se suma al ser... No, mentira, muchachos. 5 no, versus 3. Y Liquid parece que está jugando completamente libre en el mapa. El Ish cuelga 2. Una contra Yuri y la otra contra Geni. Y solo queda Arti. ¿Sabes qué es lo interesante de Naf? ¿Qué? Que suma en Ecos, como el Easy Twist ahora. No, suma en rondas. ¿Sí? Suma en las rondas que más importan en los buys, donde teóricamente más pausado debería ser el juego, más pensativo, más metódico, más... No. No, está insano. Pero al mismo tiempo, no es como Arti que se lo puede taguear como un jugador agresivo, pero sin tanto cerebro. Como que no se piensa las agresividades antes de tirarlas. Él simplemente corre por el mapa y va a intentar acelerar siempre más de lo que te lo esperas. Es un estilo de juego distinto, Naf. Sí es más metódico, pero no deja de ser tan agresivo como Art. Y mira, eso es lo que lo hace un gran jugador. Te lo resumo de esta forma. A ver. Liquid va ganando 7-3. O sea que ganaron 7 rondas. Naf tiene 6 estrellas de MVP. Básicamente. ¿Que te quedó claro? Ronda 11. El Bui contra Bui que se viene ahora. Apuesta Furia un doble AP. Atención que en rampa se puede complicar la cosa. Porque Stardy también está Geni por acá. Yuri que viene adelantando un poquito por la parte de andamios, por la tela. Stewie no veía nada. El intentaba full autear. Stewie controlando. Blanco quedaba el Ish, Yuri no se animaba a mostrarse, pero va con la segunda habilitación y se muestra ahora. Pero había un fuego que lo hacía retroceder. El Ish lo estaba pisando un poquito y qué lindo shoot que se está comiendo el Ish, pero sacaba una baja. Yuri lo va a terminar quemando el Ish. Completaba su trabajo con el fuego que había tirado con ese full out. Ay, eso que Nitro le costó. Ese fue... No le costó la baja sobre Vini. Y quedó Artilla, muy complicado, sabía que estaba por ahí. Naf, siempre aparece en algún momento.
No puede faltar este jugador. Cacerato 1 versus 3. Me encanta porque Nitro quizás se complica con uno medio difícil, como era la salida de Yuri ahí en tela. Y después, una más difícil todavía. Le pega una. Naf se fue para B a plantar, muchachos. Así que con una kill y el planting, salvo que lo mate Nitro, me parece que va a sumar una estrella más. Está recolectando todas, ¿eh? No deja nada para nadie. Y Cacerato que dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con esta arma? ¿Me quedo con la otra? Voy con un AK en distancia corta. Ya la gente de Liquid se queda cubriendo la bomba. No se quedó esperándote a vos. ¿Te van a ir a No. buscar? Sí. Pero Obvio, no obvio. sabés cuándo todavía. Ahí va Nitro con la faca en mano. Va a perder la vida. Cacerato tira el humo. Trata de aguantar en esa posición. Twist tiene unas ganas de ir a buscarlo. Naf tiene poca vida y Cacerato viene a buscarlo a Naf. ¡Y Naf le pone una! ¡Senta 3! ¿Qué Bueno. fue ese AD? No, no, no. Ronda para Liquid. Ay, 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 ay. ¿Cómo está Liquid, eh? ¿Cómo ¿Cómo está está Liquid? Naf? ¿Cómo está NAF? ¿Cómo Deportivo está Naf. NAF? 18. 18. 15. 15 Ok. baja más de la cantidad de muerte. No, increíble. ¿Sabes lo peor? Increíble. ¿Qué? Cero asistencias. O sea, no Sí, es que no, no, tocó a no. uno y bueno, lo dejó vivir. No, no. No, Lo no, que no, se lo no. cruza lo cuelga. Exactamente, no le importa nada. No le importa nada. Gracias, Nabo, por la buena onda en el chat. Cuidado que estaba rusheando a Arty. Lo decíamos siempre, pisa el acelerado. ¿Auriculares? ¿Qué? ¿What? Nah, bueno, está sacado. Listo, chicos, nos vamos. Que se desconecte Furia del server. ¿What? No lo proceso. Es un monólogo esto, eh. Es un monólogo. ¿Qué ¿Empieza con está P y pasando? termina con Lisa? Sí. Por no decir otra cosa. Sí. Sí, que no termine con eso. Pero ¡Eh! 4 versus 2. Cacerato esperando suerte desde acá en el site de B. Cacerato sentado por Twist. Así. Simple. De una. Le pegaban un tiro, pero lo dejaban en 47, así que Yo completamente tranquilo. Vini. les digo solamente, no entendí cómo dejan Inferno como tercera opción los chicos de Furia. No, 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 no tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos viendo en general. En este... A ver, Elish, lo estabas viendo, man. Clavaste dos a través del humo. Lo No, no, traías a tu. no. Com... No, 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 no. No tiene sentido. No tiene Sí, sentido este sí, sí, sí. mapa. Alguno diría desactivó para disimular. Che, viste la Claro. típica, bueno, me dejo matar un poquito. Ya me fui mucho en Exactamente. esta ronda. ¿Qué querés que te diga? Estaba bien bloqueado encima. Sí, estaba re bien bloqueado. A la derecha Nitro. A ver. Desde adentro del baño. Lo espero, lo espero hasta ahí. Excelente lo de los chicos de Team No lo Liquid. Parece pinté, es que que. está. No. Que no. Que no, Bueno. que no. Así. ¿Qué hay? Por Bueno, Dios. chicos. Ronda 13. Furia acaba de perder 7 rondas al hilo. Pide una pausa. Necesita ir a refrescarse la mente un poco, ¿no? Sobre todo Señor. tirarle un balde de agua fría a Naf si pueden. Lo que está ese muchacho encendido, por favor. Bueno, vamos a repasar de nuevo los mapas, porque yo todavía no entiendo. Dale. Vértigo fue el pick de Furia, la está pasando horrible. Sí. Tiene tiempo todavía para mejorar y sí, bueno, veremos después de esta pausa qué pueden hacer. Lo que a mí me llama la atención es el nivel que está mostrando Naf y cómo lo parás, no tengo idea. Y cuando no es Naf, recién apareció Elish. Fuera de eso. Nitro, que tiene 5 kills, pero limpia. Limpia todo el trabajo que están haciendo sus compañeros. El único que no está aportando vistosamente o eficientemente, eficazmente, es Stewie, pero tampoco lo necesitan, ¿no? Seamos honestos. Bueno, mandaron 4 jugadores para el side de a Giro. Ahora después te sigo repasando lo de los mapas. Ardi Dale. va a salir a picar. Justo caía el humo y le complicaron la vida. Y lo Vamos. siente, estoy primera baja para Liquid. Tapió, tapió, tapió y que también encuentra. El que encuentra también es el lead. ¡Oh! En un cumple, Yuri. Porque levantan al compañero. No veían nada. Linda habilitación por parte de Nitro. Ya viene avanzando el lead. Por eso te digo de que no lo necesitan a Stewie. Mata a Stewie y la ronda parece que terminó en ese momento. ¿Vos me estás diciendo que esto fue un boy de furia? ¿Vos sabés que sí? Eso.
Esa ronda en la cual Liquid dijo, a ver, Tiki, movió el dedo meñique y desapareció a los 5. ¡Qué asco! Bueno, para. En buen sentido, ¿no? Para, pero... para. Te voy a tirar más carne al asador. A ver. Por lo que viene ahora. Dijimos que Vértigo de Pick de Furia le está pasando mal. Sí. El pick de Liquid es Nuke. Y le ganó Evil Genesis a Liquid en Nuke. 16-13. Eso fue ayer. ¿Hay chances para Furia después? En el chat, por favor. Yo creo que no. Si siguen en este nivel... A ver, lo voy a poner de esta forma. Si Furia no gana el pistol de la segunda mitad, no veo que tenga chances por el resto del BO3. Se termina. Yo en a Furia lo veo muy bien en termina. Inferno. A Furia lo veo en Inferno. Sí, en Inferno sí. Pero en Nuke, defendiendo contra este de Liquid. Team Liquid... Claro. Ese es lindo el problema, panorama realmente. Tenemos, ¿eh? Sí, señor. Lindo, lindo panorama. Un minuto para que finalice esta ronda número 14, chicos. No se corra, chicos, no se quiebra hasta que Nitro aparece aparentemente con una doble. Finalmente era Stewie el que repartía esas dos bajas y Yuri quien tradiaba a sus compañeros contra el Age. 4 versus 3, pero van a insistir con el side de B. A pesar de estar muy, muy tocados dos de sus jugadores. Nitro Twist, para ser más preciso, 26 y 3 de vida. Un Yurimon capturaba a Kiwi, Cacerato lo clavaba a Netro, Cacerato se vuelve a asomar, Arte. La última balita de Cacerato y las esperanzas para la gente de Furia, porque Cacerato se prendió. Bueno, necesita prenderse de esta manera la gente de Furia. Bienvenido sea para ellos que antes del cambio de lado puedan sacar esta ronda e ir a pelear un 10-5, porque estaba para el cachetazo. Sí. Estaba para el 12-3 y con honores. De las últimas 3 rondas antes de perder esta, habían quedado con 2 vivos, con 3 vivos y con 4 vivos. O sea, ronda 15, muchachos, llegamos casi al cambio de lado. Nos queda esta ronda por delante. Cacerato le dio un poquito de aire a Furia. Y erraba el tiro. Artín, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tiró la pop flash y se mandó a los no sé cómo decirte. A los giros a las 4 de la mañana, después de 5 FNM. ¡Desquiciado, Geni! ¡Degenerado! ¡Acaba de pegar! ¡Le mostró a los Geni, Tales! Y quedan 3 jugadores vivos por parte de Liquid. Que acaban de recibir un baldazo lindo, pero se filtraba NAF. Se filtraba NAF y Geni, que está ahí todo feliz. Lo va a dar primero Yuri. NAF que consigue la baja, lo dejaban en 30. Erraba varias balas. Ya sabe dónde estaba. Y Cacerato que encuentra a Twist. Vini ahora. En un cumple, Vini. Porque ya sabía que NAF andaba por ahí. No me quiero desubicar, pero me voy a desubicar y voy a decir que me está excitando este partido. No. Ok. Ya me imaginé otra cosa más que ibas a decir. Guarda que NAF viene acá con la mira tensa. Geni lo ve a NAF, lo descuenta. Geni ya sabe dónde está Nitro, por eso Nitro va a tirarle ese fuego. Geni que va a caer en manos de Nitro. Se termina una gran ronda por parte de Geni y no la pudieron ganar todavía. Se llevó 3 pibes. La remó una banda de Nitro que logra plantar cuando faltaban 12 segundos para que se termine esta ronda número 15. Y Cacerato viene por las espaldas. Viene a avanzar por la rampa. Cacerato que le dice, tranquilo, Geni. Confía en mí, soy Smurf. No, mentira. Va a buscar el rodeo. Y Nitro que lo está esperando por aquí. Y Cacerato contra Nitro. Y Nitro que se queda con la última baja. 11-4. No importó que Geni tuviera ese fierro tan duro. La WP, ¿no? Porque la gana igual, La gana Furia igual. La gana Liquid. Tengo los costos al revés. Liquid. Bueno. Ay, F, por Dios, qué nivel, qué lindo. Qué lindo counter. Me están haciendo olvidar. Aparte de Tavis, que lo menciono, de que se me rompieron los auriculares. Pero bueno. Me senté arriba de los auriculares. Esa es la peor forma. De que la peor parte. Nah. De que yo troleé. Nah. De que yo troleé. Y que venía pateando a arreglar mis auriculares viejos hacía, no sé, 5 meses. Que venía pateando a arreglar todo.
Pero bueno, ya estamos acá. Ah, lindo counter, al menos F. Hacía mucho que no relatábamos nosotros, ¿no? Y sí, ¿no? Tendríamos que armar una jarrita para festejar. Sí. Dos. Dos. Dos, porque una no alcanza acá. No. No. Uy, en fin, ¿cómo le está pasando a la gente? Le caemos a mi madrina y armamos de vuelta. Opa. O no vaya a ser que llegue yo allá antes. También, es cierto. No sé cuándo vamos a poder viajar. No, ¿cuándo van a parar de trolear? A ver, esa provincia. No voy a decir el adjetivo que sigue después. No, déjame. Pero está troleando. Bueno, igual, chicos. Igual vos te podés mover, el tema es el AMBA. Claro, exactamente. Yo en Córdoba estoy libre. Qué pero bueno. El llegar allá y que me digan, llegaste, no te bajas del bote. No, no te vas más. Exactamente. Pero bueno, cosas que pasan, chicos, al menos con el delay y todo, veo que le están pasando bastante, bastante bien. Es que esa jugada que metió Geni, men. Nah, es abuso. Es un abuso. 11 a 4, bueno. Se verá en este momento, donde Furia tiene tanta presión, si mi BR estaba llorando como chico chico, o si Furia realmente no se aprovecha de los tecnicismos, de las pausas técnicas y de esas cosas, para ganar. Recién los apercibieron con el tiempo que les estaba llevando dar el ready, aunque sea 3 segunditos. Furia, le dijeron, Furia, si no me pregunta, bueno, listo, sí, Furia puso el ready listo. Instantáneamente. Ronda número 16, pistol de la segunda, habilitación perfecta por parte de Stewie, pero Yuri también, perfecto pick contra Nitro. Es un 4 versus 4 con 100% de vida para todos los jugadores de los dos equipos. Cuidado de Lich que se muestra. El Lich que quería colgar la segunda contra Yuri. Podía Art contra Nap. Podía también el Lich contra Geni. No contra Arte, que también se hace una doble. Sigue siendo el 2 versus 2. Palo a palo esta segunda pistol round con la importancia que se merece esta ronda. Arti se asoma. Era bueno el pick, eran buenas las intenciones, pero no llegaba. Dar el tiempo, la balita de Stewie, el Free Fire que no era del todo bueno, Cacerato desde su posición, logró mantener viva esta ronda y en mi opinión la esperanza de que Furia pueda ganar este B3. Falta mucho, Giro, ¿no? Pero es un primer paso como para no sepultarlo ya. Claro. Como que le prepararon todo, pero no le tiraron tierra todavía. Entonces, capaz que se puede levantar la gente de Furia. Tiene un rendimiento muy parejo de todos sus jugadores. Fíjate que están todos con 10 kills y Arti con 11. No como del otro lado vemos a un Team Liquid con 3 jugadores normales y el Arti de otro mundo. Yuri encuentra justamente la primera baja sobre Stewie. Está filtrando el Edge, caía en manos de Cacerato. Arti también está adelantado, por eso no estaba la baja de Liquid. Sale a correr Arti a Nap, doble de a fondo. Lo pinta, lo pintan a Nap. Yo no creo que eso... ¡No! ¡Le sigue tirando a ti! Yo no creo que eso le baje el nivel a Nap, sino que lo puede boostear todavía más. Cuidado, saca igualmente Furia las primeras dos rondas tras el cambio de lado. ¿Viste que le siguió tirando? ¿Qué necesidad? Sí. Es que Nap estuvo muy fuerte. Bueno. Un poquito lo tenés que bajar. Sí, un poquito lo tenés que bajar. No es la manera, ¿eh? Un poquito lo tenés que bajar. Quizás en la confianza de su cabeza le termina, no sé, dando a él gracias a tirarle al piso. Pero bueno, no. Yo soy el cordobés más viejo, no soy Forgi. Soy el cordobés que se cambió el nombre a un 1 antes, ¿sí? Cuidado. Con la ronda número 18, ¿qué? Qué original. Se hace un 4K, qué original, claro. Nada que ver con Rewas, que también tiene el nombre. Nada que ver con un montón de... Bueno, Geni, que tiene un número en el nombre. Ajá. Pero eso es lo prepicante, sale un poquito Lucho ahí. Pero sí, señores, acá estamos, 11-7. Parece que levanta Furia. Bueno, empieza a levantar Furia. Mejor tarde que nunca. Y no sé si es tarde. No, con estas nada. Tres rondas se pusieron a diferencia de 4. Se viene el primer full buy de la gente de Liquid. Y si lo perdés, no tenés dinero en la siguiente. Entonces esta ronda para Furia, si la puede ganar, valdría doble. Nap encuentra la primera.
De espaldas estaba Ardid cuando estaba ejecutando Furia. Aprovecha Naf muy, pero muy bien el respawn. Primera kill para Liquid. Y ahora a tranquilizarse un poco, ¿eh? Ya veíamos cómo Cacerato intentaba avanzar aquí por ese, tirando el fuego para la madera. Y se volvía. Ok, tranquilo. No va a pasar a mayores todavía. Por la duda, Liquid también tira latas defensivas. Intentaba sin evitar que le adelantaran. No se escuchaba absolutamente nada. Es muy importante la comunicación acá, ¿no? Porque es un andamio, uno adelantado en cemento, otro que ya te adelantó por la pasarela, otro... realmente es muy difícil cuando se producen intercambios acá mantener la comunicación de equipo. Ya me lo dirán los que jueguen más seguido, no como yo, pero bueno. Geni empieza a tomar lentamente, ¿eh? Fíjate cómo lo están esperando desde una posición que se suele descartar mucho, que es Nitro en cemento. Tiene la cobertura también de Naf, que sigue esperando, clavando mira para la salida de andamio. Todavía nadie por ahí. Y empieza ahora sí a ejecutar, tirando un fuego, tirando el humo para el side. El fuego que le va a caer a Nitro, justamente estaba atento para apagarlo. Blanco Naf, se lleva una, pero no se puede escapar. Mirá hasta dónde habían pasado, lo dejaron encerrado a Nitro. Pasaban, pero el Lich descontaba la C4. Lo van a detonar a Nitro, le sacan 51. Estamos superando el Cacerato, desde ahí sale a buscarlo el Lich. Y queda Geni, muchachos, 1 versus 4. La cobertura de la gente de Furia, que pudo dominar el site, pero no se sintió cómodo en ningún momento. Y Naf, el tiro que pega, ¿no? Todo blanco. ¡Ay, qué grande ese! A ver. Se va a comprarte esperando el canje. Mira, me diste el puntapié. Me diste el puntapié para inicial para que yo pida canje en este momento. Relate. Tira un tweet. Ya tiré un tweet. Y subí una historia, pero bueno, no soy famoso. Ahí te voy a buscar el Twitter, así te pudo algo. Relaté para HyperX, de cierta forma, hace unos días. Y todavía no escuché nada de ellos. Me gustaría que lleguen unos HyperX. Pero nada, voy a intentar arreglar primero mis auriculares que tengo... ¿Qué puedo mencionar esta marca? Total, no hay ninguna que esté relacionada acá. Tengo unos Sennheiser Game Zero hace mil millones de años que vinieron fallados porque eran refurbished y nunca los hice arreglar. Entonces tengo esos auriculares ahí para arreglar, solo los tengo que llevar y arriesgarme a que unos auriculares de 26.000 pesos los agarre Carlos con sus manos engrasadas y que no los rompa un poquito más de lo que están. Cuidado, ronda número 20 que ya se va definiendo porque Cacerato pasaba hacia el side, o al menos eso intentaba, decía Nitro cuando lo terminaba descontando. Stewie se mandaba a través del humo, marca característica del estadounidense, del americano. Es un 5 versus 3, Geni intentaba impactar también a través del humo, pero con el AWP es un poquito más complicado. Y Caster vs Caster en una partida de 5, pago por ver eso, no hace falta que pagues. Podés buscar videos en YouTube y hay 3 versus 3. Ay, 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 hemos hecho cosas así. Cosas muy desastrosas hicimos. Yo pude hacer un torneo así. Gané 3 a 16. En la última ronda me faquearon. Gané 3 a 16. ¿No es al revés? No, no. Yo gané. Ok. Yo ya gané. 1 versus 1, twist. Lo siente Yuri. Y Nitro va a jugar un poquito con la cabeza de Vini. Que no se la espere. Vini se tira, va a plantar. Nitro aprovecha el tiempo. Obvio, saltó. ¿Por qué? No sé, pero perdió la ronda. 13 para la gente de Team Liquid. 7 para Furia. Muy bien merecida las de Liquid ahora sí. Y me renueva este comentario de que me parece que no tiene chance Furia de que esté un escaloncito más arriba Liquid. O al menos esté en más control, en mayor control de la situación, ¿no? En mejor control de la situación. Y bueno, ya con estas dos rondas obviamente se calma un poco. Recién fue 1 versus 1 con dos jugadores muy dañados. Está más parejo el encuentro, es cierto. Pero la ventaja que sacaron en la primera, no te olvides que estaba para el 12-3 y terminó siendo igual 11-4. Un número muy, pero muy bueno para Liquid. Así que, bueno. Levanta un poquito Furia. Liquid sigue teniendo muy bien la ventaja. Se recuperó con dos rondas. Y ahora... le vuelve a quedar el peso pesado, ¿no? Para la gente de Furia. Vini, esa lata no iba para ahí, ¿no? Va la esto por parte de Nitro. Nadie que estaba adelantado. Naf que todavía no asoma. Arti que le va a tirar el fuego. Ya lo escuchaba en el aire, Nitro ahí.
Bueno, baja por parte de Nav. Nav que encuentra la segunda, sabe a Yuri. Nuevo, no podía. Cerato se mostraba, se la guiaba. Acá Cerato baja sobre Nitro. Tiene una D impecable Cacerato igual, por más que no le esté yendo bien a Furia, trabaja muy bien con eso Cacerato y ahora retrocede, se va a buscar la bomba. Geni ya encaraba para el otro side, al menos va pasando por ese, linda baja sobre Twist. Quedan 2 contra 2 y a moverse entonces la gente de Liquid, a moverse rápidamente hacia el otro side. Por las dudas caminan, pero Cacerato ya pasó a plantar. Geni no los fue a cortar, sino que se juntaba con su compañero. Van los dos por el mismo lado. No revisen las escaleras que no van por ahí. Cacerato va a detonar. Le hizo un poco de daño. Lo dejaba en 76. Lo vio al segundo. No sé si lo vio el segundo porque Geni todavía sigue mirando las espaldas. Ahora sí. Ahora sí, Geni dice, ok. Eso los dos te voy a ayudar, pero ya morí. Así que 2 vs 1. Hay un humo que tiene Lish. El humo no hizo falta. ¿Qué humo? Salí a buscar. ¿Qué humo? Y se queda Liquid ya con la 14, chicos. A 2 de cerrar este vértigo. A ver, nos quedamos un poquito con la levantada de Furia, pero en realidad fue un 3 a 3 en esta segunda mitad. Y pesa mucho la primera. Pesa muchísimo la primera. Por eso mencionaba que si Furio no ganaba el pistol, no había chance. Porque Liquid iba a seguir con el mismo plan de juego, que era agarrar el toro por las astas. El ir a buscar las agresividades siempre donde se lo espere Furia, pero no con el ritmo que lo hace Furia, que es muy, muy distinto. Furia juega rápido y juega de forma explosiva el 90% del tiempo. El tema es que Liquid sabe jugar agresivo, pero no siempre lo explota. Y aparte tiene pequeños detalles como el de Nitro quedándose al lado de cemento, de las bolsas, por ejemplo. Detalles como Stewie esperando, intentando mandarse atrás del humo solo cuando da flasheó el equipo rival, no antes, o no flasheándose solo como había hecho otrora Arty. Entonces, hay ciertos detalles que a Liquid lo están dejando como un equipo más paciente en este encuentro y que al mismo tiempo, de esa forma, justifican las 7 rondas de ventaja que tiene el equipo norteamericano por encima del brasileño, que obviamente, ahí lo dijo Efe, es un montón de rondas para recuperar. Es matar o morir, básicamente, para los chicos de Furia, si bien hicieron un eco. Bueno. Me gusta lo que vi por parte de Arty. Cuidado que Stewie, sí, va a ser sentado, quedaba blanco al momento menos indicado. Era Cacerato quien terminaba con su vida. 4 versus 3. Cuidado que Lish también se está mostrando. Lish gana el choque contra Cacerato. Aparece Nitro por atrás. Ay, ay, ay. Doble kill de Nitro. El C4 al piso. Geni está más cantado que el himno. Y el 15-7. Increíble, porque la entrada había sido buena. Pero no puede pasar uno solo al site. El Lish estaba haciendo a Day mostrado. Le sale uno solo, le tira. No sale nadie más de Furia. Y encima los que se quedan cubriendo las espaldas mueren los dos. Vamos, chicos. Básico. Sin respuesta, Furia contra un Liquid. Ordenado, prolijo, sí, pero recién no fue nada del otro mundo. Fue una cosa que pierde el pegue. Los que cubrían atrás. Entonces Nitro ya te cerró la ronda. Y un error enorme pasar el site con uno solo. Te gana el 1 versus 1 y ¿qué haces? Ganó el Lish y ¿qué haces? Bueno, Furia debe estarse preguntando lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta ronda 23, muchachos? Estamos medio en el horno, ¿no? Nitro esperando su oportunidad detrás de la segunda columna de andar. Sobre Geni. Pasó Arty. Pasó Arty. Naf que sigue flauteando a lo loco. Arty dice, bueno. ¡Ay! Lo encontró su wey. Buena baja por parte de Arty, quedaba en 34. A tratar de mantener posición acá. Yanaf no puede cubrir tan tranquilo como estaba. Nitro y Elish van a ir a presionarlo a Yuri. Lo ve primero. Borrado Yuri, se va para B. La gente de Furia. Twist es el encargado de cubrir B. Y claro, están más preocupados por Arty que por otra cosa. Y Arty va a encontrar igualmente la baja de Nitro. Pero si sabía Naf que andaba por Arty. Dibujó la ronda Arty cuando... La verdad que, en cuanto a apuesta, me gustó más lo de Liquid. Lo pueden sacar finalmente, Arty. Distracción enorme de Liquid. ¿Qué pensaron? ¿Que se había ido para ver el jugador? No, se quedó esperando seguir fragueando. Y le anduvo muy bien, ¿no? Esa elección. Sin embargo,
aún con toda la ventaja que le dio Arti, quedan 2 versus 2. Van a buscarlo acá, Cerato. Espera el ángulo, Vini, toma Vini, resuelve. Ronda para la gente de Furia, dibujada por Arti, pincelada, coloreada por Vini. Le dieron más importancia de la que necesitaba un jugador en la previa. O sea, en la previa de la rotación, atrás. Atrás, hablando mal y pronto, atrás. Es un jugador que está atrás. Y si vos, adelantando entre 2, 3... Luis no tendría que haber dejado B. Exactamente. Ni a palo. Exactamente. Trae ahí de última. Los que estaban en A tenían que quedarse clavando en A y buscar a ese jugador. No priorizar los otros picks para después no aprovechar ese espacio que ganaron. Porque cuando lo mataron a Yuri, acá en medio, tenían el espacio suficiente como para rodear y repartirse rodeando. Hacer un 1 versus 1 y después establecer un 1 versus 2. Y al mismo tiempo hasta les daba el timing como para agarrarlos de espalda a los chicos de Furia. Obviamente con el diario del lunes es mucho más fácil ver estos detalles, pero sí debería haber existido un Kaller en Liquid Liga. Chicos, nos estamos equivocando. Stewie de todos modos Cuálme adelanta y forzado, lo man. Sienta. Le ganan el forzado. Y sorpresa realmente. 100% honesto este. Sorpresa, se les gana en el forzado. Y pero... venían remando. Uf. Ahí tenés. Los remos se partieron por la cabeza, Es un 4 versus 3. Están muy bien posicionados los chicos de Liquid para lo que está intentando hacer Furia, obviamente, que no encuentra otro camino, no encuentra otro consuelo más que este site de A. 3 versus 2, muy tocados los chicos de Liquid, pero con toda la confianza del mundo. Las kills llegaron gracias a Pistols, robaron 2 armas. Hay defuse, no hay mala cara y mirá el timing y las rotaciones perfectas por parte de la gente de Liquid. Ahí están todos, Naf se prepara bueno, para visitar el segundo. Linda baja, pero aparece Stewie. Victoria para los chicos de Liquid en el pick de Furia 16 a 8. ¿Qué haces, querido? Ahí te veo la cara de vuelta, ¿eh? Y el te amo ahí atrás, re lindo, ¿eh? Está piola, Giro. Está cómodo pese a los nuevos headsets que son más grandes que 3 cabezas juntas. Sí, no. Y que no me dan retorno. está bien, Girito. Chicos, acabamos de ver un mapa muy dominante realmente por la gente de Liquid. En la previa yo lo veía mejor a Furia. Sí. Pero este resultado que acabamos de encontrar en Vértigo claramente tiene que modificar un poquito las cosas. Nos deja un sabor muy distinto. Se viene Nuke. Liquid de Nuke juega, ¿eh? Sí, juega. Juega. Es un Astralis, mapa... ¿Eh? Juega. No es Astralis, pero juega. Es un mapa donde Liquid lo debería cerrar. Ahora, si Furia pega el golpe en Nuke, Inferno para mí, Furia lo podría comer crudo directamente. Entonces... Señor. Vamos a dejarlo ahí, lo dejamos acá. Yo me esperaba un Vértigo mucho más parejo o incluso que lo gane Furia. Pero nos encontramos con este resultado. Un resultado contundente, 16 a 8. Y bueno, vos me decís, no es tan contundente. Y pero, ¿quién ganó? El equipo que no lo había elegido jugar. Entonces, sí, y el equipo que al mismo tiempo eligió empezar desde el lado... menos ventajoso, que es el terror. Así que cerramos Vértigo. Con Giro nos vamos a tomar un pequeño descanso y ya volvemos con el Nuke, muchachos, aquí por las pantallas de PIC. We'll be right back.
Thank you.